petición popular, señores, les traemos un pequeño video de qué es PayPal. Lo vamos a decir porque, de hecho, estamos a pocos días de que venga Netflix y es una forma de pago que nosotros recomendamos para pagar Netflix. Así que comenzamos. PayPal es como un banco virtual. No está ligado, que yo sepa, a ningún banco en sí, pero es algo financiero legal, es algo seguro. Podemos pagar, podemos solicitar pagos. Si usted tiene su negocio o algo, puede solicitar pagos, que es muy popular también para vender sus cosas. ¿Qué más? Puede mandar dinero a sus familias y amigos. Sin comisión, de PayPal a PayPal sin comisión. Y una de las características que también más me gusta es que cuando usted tiene el dinero, que alguien le manda el dinero por PayPal, usted tiene la opción de que PayPal se lo deposite al banco. Sin que usted salga de su casa, PayPal se encarga de eso en de 2 a 3 días hábiles. Porque en sí no es un banco, es más bien como un intermediario. No es que deposites tu dinero en PayPal, sino que es una forma de hacer transacciones seguras. Sí, y esto de que PayPal te pone el dinero en tu banco depende también de cada país. Así que revisen bien los términos de PayPal. Otra cosa que tengo que decir es que PayPal está presente en muchos países del mundo. Así que vamos a comenzar hablándoles de cómo hacer una cuenta PayPal. Primero, para hacer la cuenta PayPal, al entrar a su página, que es www.paypal.com, contarles que tiene dos modalidades para crear una cuenta. Vamos a ir a crear la cuenta. Aquí está. Las dos modalidades es para gente con gafas y para gente con... con sombrero. No, crear una cuenta PayPal es gratis. Eso es lo importante, es gratis. Hay gente que dice, no, pero es que yo no meto mi tarjeta, eso me da desconfianza. Tranquilo, que para crear una cuenta de PayPal no les pide ni tarjeta ni cuenta bancaria. Únicamente datos personales que no os ponen en riesgo de nada. Está la cuenta personal, que si usted no tiene empresa ni tienda ni nada, pues esta es la que usted crearía. Y la cuenta esta. Business. Que es para si usted tiene alguna tienda o algo, o recibe pagos. Entonces vamos a ir aquí y vamos ahí. Y si ustedes se fijan, les pide el país. Correo electrónico. Yo no soy ese. Contraseña. Ni yo fui. Eso. Para más seguridad nos pide números o símbolos. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a ver ahora si lo acepta. Los números consecutivos. Quieren seguridad ante todo. Bueno, para que ustedes vean, esto lo hago no es porque no sepa, sino porque quería demostrarles que es muy seguro. Y ahí está. Ahora, hice esto para que ustedes... Nunca. Ahora, para que ustedes vean que lo que les va a pedir son cosas... Datos básicos. Nombre. Yo les aconsejo que pongan datos personales. Ahora les voy a explicar por qué. Pero ustedes, bueno, yo este paso no lo voy a hacer porque ya tengo una. La segunda parte les pide nombre, apellido, dirección postal, línea de dirección opcional, código postal, ciudad y provincia. Como ustedes pueden ver, aquí está mi cuenta. Al principio a ustedes no les piden que metan lo que les decía, ni cuenta bancaria ni tarjeta. Pero si ustedes van a usarla para mandar dinero, para pagar, lo principal, si ustedes van a pagar productos, tienen que meter una tarjeta, porque PayPal necesita tener una constancia de que ustedes pueden solventar los pagos que ellos van a hacer. Ahora, la cuenta bancaria usted la va a meter, ¿por qué? Porque muchas transacciones que hace PayPal cobra comisión con la tarjeta. Por ejemplo, mandar dinero a amigos te va a cobrar comisión si usted se la manda con tarjeta. Si usted pone su cuenta bancaria, PayPal no cobra comisión porque PayPal lo recibe de eso. Aparte, la ventaja es que la cuenta bancaria también sirve para que PayPal deposite el dinero que ustedes tienen en su cuenta bancaria al banco. Por ejemplo, yo aquí tengo 00, no tengo nada. Usted puede tener el tiempo que quiera su dinero aquí en PayPal si usted lo está usando para pagar y todo. Si no, si usted, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que a veces nos mandamos dinero para tenerlo en otras cuentas bancarias, pues cuando nos aparece aquí el crédito, el saldo, y yo lo puedo mandar directamente al banco. Y eso, PayPal se encarga de eso. Uno no tiene que moverse y se tarda de 2 a 3 días hábiles. Ahora, ¿por qué hay que meter los datos reales? Y esto les va a dar mucha confianza a ustedes. Nosotros estábamos mandándonos dinero
nos estábamos mandando cada mes cierta cantidad de dinero entre nosotros para ponerlo en otros bancos. Y hubo un momento que a mí me bloqueó la cuenta PayPal. ¿Pero por qué me bloqueó la cuenta PayPal? PayPal se preocupa porque no haya lavado de dinero y no haya movimientos de dinero fraudulentos, porque se están viendo muchos casos en bancos que hay lavado de dinero, hay corrupción y todo. Entonces, ¿qué hice yo? Llamé inmediatamente a PayPal. Entonces me pidieron mi número de carnet de identidad y datos personales para confirmar que todo está legal. Y esto es para protegerlos a PayPal y para protegernos a nosotros también, para que no haya ninguna estafa. Aparte de esto, también hay muchas páginas. Por ejemplo, PayPal comenzó con eBay, pero ya se desligó. PayPal, si usted compra en eBay o en otras tiendas y en esas tiendas lo estafan, PayPal comienza una investigación y le acredita y le da el reembolso. Otro aspecto que tiene PayPal es cuando ustedes pagan con PayPal, lo que ustedes están haciendo es proteger sus datos. Entonces ellos lo que hacen es, en la página virtual que uno tiene desconfianza de comprar algo, pues PayPal lo que hizo fue poner datos de PayPal. El de nosotros queda protegido absolutamente. Aquí están, por ejemplo, aquí dice enviar pagos, que sería al correo electrónico que nosotros vamos a mandar la cantidad, ya sea euros o todas las monedas. PayPal no cobra el envío de PayPal a PayPal. Lo que va a cobrar es el cambio de divisas. Eso sí lo va a cobrar. Bueno, solicitar pagos. Por si usted vende algún producto o algún amigo le debe dinero. Yo puedo recargar saldo a PayPal para tener dinero en PayPal. Y cada vez que pague, yo use directamente PayPal, que va a ser al instante los pagos. Si yo no pongo esto, PayPal se va a encargar de cobrarme de las tarjetas o de la cuenta bancaria que yo haya puesto. Está también retirar. Que aquí nos pide retirar fondos y transferencias a una cuenta bancaria. Yo no he puesto cuenta bancaria en esta porque tengo dos cuentas. Una que hice antes de venir a España y la que tengo aquí en España. Que esta no es la de España, pero en la de España tengo la cuenta bancaria y las tarjetas. Y hago ese tipo de transferencias, el historial. Aquí está el menú de perfil. Entonces usted lo que va a hacer aquí es agregar o editar correo electrónico. ¿Cómo se va a confirmar? PayPal necesita confirmar que todos los datos que usted está poniendo son legales. Por ejemplo, el correo electrónico le va a mandar un correo electrónico a la bandeja de entrada para que usted le dé clic y le dé aceptar para confirmar que es su cuenta de correo electrónico. Asociar o editar una cuenta bancaria. Aquí, en este paso, usted va a hacer... Bueno, voy a ponerlo para que vayan viendo. Ahí está. Ustedes van a poner la cuenta bancaria, pero le pide que ponga la cuenta bancaria y los datos de su cuenta bancaria. ¿Qué va a hacer PayPal para saber que su cuenta bancaria es real y es suya? PayPal le va a depositar dinero a su cuenta de banco. Dos ingresos va a hacer. No es mucho, no piensen que va a ser más de 20 euros, no. Son céntimos. Y en el extracto de su cuenta bancaria aparece el detalle del ingreso con un número de cuánto fue el ingreso. Entonces, para que PayPal sepa que es su cuenta bancaria, bueno, como no tengo una cuenta bancaria no me sale la opción, pero hay una opción que dice verificar cuenta bancaria. Entonces ahí sale un formulario que de dos espacios, donde usted tiene que agregar en el primer cuadrito el primer ingreso que hizo PayPal, la cantidad, y en el segundo la segunda cantidad, porque son dos ingresos. Al agregar justo lo que PayPal ingresó en su cuenta bancaria, automáticamente PayPal sabe que es su cuenta bancaria porque usted ya sabe cuánto es. Y la cuenta bancaria ya puede funcionar para retiros y para ingresos de dinero. Para tarjeta es lo mismo. Usted asocia una tarjeta. PayPal necesita que esto sea legal, que sea suyo por su protección. Entonces, ¿qué va a hacer PayPal? Ahí no le va a depositar dinero, le va a quitar dinero. Le va a quitar dinero que son céntimos. Y esos céntimos le va a aparecer en el extracto bancario cuánto fue que le quitó y va a ser el mismo procedimiento que la cuenta bancaria. Formas de pago. Se fija, siempre están las formas de pago. Y siempre está PayPal. Esto para mí es lo más seguro. Hubo varios amigos que me preguntaron qué era eso de Netflix, que cómo se iba a poder pagar, que no pusieron atención al vídeo. Pero yo les dije, se van a poder pagar con tarjetas, pero yo recomendado que paguen con PayPal. Para mí es la forma más segura que existe hasta la fecha. Ahora les comento que PayPal tiene aplicación ya en móviles. En el iPad no está, pero si usted la baja como que es para iPhone, le puede aparecer, pero no está optimizada para una tablet. Pero bueno, está tanto para iOS como para Android. Para Android, vale. Entonces, si usted tiene un Android que hoy también ya trae lo de la huella dactilar,
Por ejemplo, en el iPhone está, yo voy a entrar y me dice, ahí están mis datos, que no van a salir, claro está. Y dice que lo haga con la huella, que esto es algo que me gustó. E inicia sesión. Hay tres maneras de iniciar sesión en un móvil, que si tiene la huella dactilar, va a ser con la huella dactilar. Segundo, va a ser por medio de correo electrónico. Y tercero, por número de teléfono, por PIN. Entonces, yo les recomiendo que, si ustedes usan el móvil, que pongan el número de teléfono, porque es más fácil cuando usted va a mandar dinero. Por ejemplo, aquí me dice enviar o solicitar. Yo voy a enviar. Aquí me aparece la opción familiar o amigo. Si yo le doy a familiar o amigo, no se aplicará ninguna tarifa si usas tu saldo de PayPal o una cuenta bancaria para transacciones nacionales. Si usted usa una tarjeta, sí cobran comisión. Ahora, si yo voy a para pagar un producto o servicio, sin tarifas para ti, pero el vendedor, él va, le van a cobrar tarifas cuando le hagan el pago. Si les gustó el vídeo, suscríbase si no lo han hecho, denle me gusta, si no les gustó, pues no le den nada, por favor, porque a mí solo me gusta ver el me gusta. Y si tienen alguna pregunta, pues me la escriben y yo les contesto. Si quieren saber algo más que tal vez se me fue de Netflix, pues preguntan y aquí estamos para PayPal. Estamos deseando tanto que llegue Netflix. Así que cualquier cosa que necesiten, pues aquí estamos. Así que un saludo y hasta pronto.